Nosotros tenemos puestas las esperanzas en ustedes, jóvenes, que son el futuro, muchas veces en la teoría, pero en la práctica ya son el presente. Entonces les pedimos a ustedes encarecidamente que pongan el alto al normalismo y que, como también decía Vasconcelos, que hagan una verdadera revolución y que se diferencie de unos de otros, pero que se diferencie del que sabe, del que no sabe, del que construye, del que destruye. Así decía Vasconcelos, y los invitamos a que en esa revolución académica de pensamiento, del saber, sigan poniendo en alto al normalismo. Muchísimas gracias por acompañarnos.